La Seu d'Urgell, en el Pirineo catalán, la puerta natural al estado de Andorra. Con 10.000 o más ya estarían cometiendo una infracción a la ley de blanqueo de capitales. Avaris. Muy bien, chico. Para ayudar tienen a Aris, un perro de tinta, llamado así por detectar billetes con su olfato. Vamos a ver si te portas bien hoy y encontramos dinerito, ¿vale? Venga, chico. Vamos, Aris. Búscalo. Venga, chico. Vamos, Aris. Muy bien. Bien. Al perro, aunque le pongamos sustancias por fuera, tipo café, papel de aluminio o detergente, que os hemos encontrado muchas veces, para despistar a los perros, no le despistan. No enmascara el olor. Venga, ¿qué pasa, chico? ¿Qué pasa ahí, Aris? ¿Qué pasa, Aris, ahí? Venga, chico, venga, venga. Vamos, Aris. ¿Y aquí hay algo? Aquí parece que hemos encontrado algo de dinero. Efectivamente. Aquí tenemos dinero en efectivo. Aris ha entrenado con dinero triturado cedido por el Banco de España y es capaz de detectar cualquier tipo de billete que contenga la misma tinta que los euros. Además, distingue la calderilla diaria de las grandes sumas. Tiene que ser cantidades más o menos elevadas porque si no, en todas las personas llevamos dinero encima y sería muy complicado para el perro discriminar a todas las personas. Aún así, el perro, si le hacemos un trabajo muy minucioso, detecta cualquier tipo de cantidad. Eso es. Para el perro todo es un juego y su único objetivo es lograr el cariño y aprobación de su entrenador. Muy bien, chico. Muy bien. Eso es.